chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis toda la semana, muchos besitos en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy. Bueno, por ahí podéis ver el burro que está cargadito, cargadito, cargadito de novedades de primavera. Tengo zapatos, sandalias, tengo bolso y tengo ropita de todas. Más arreglada, de menos arreglada, para eventos, que ahora se acercan los eventos, las graduaciones, las ferias, las fiestas de los pueblos. Tengo un poquito de todo y pues a precios súper geniales. Es un haul de Shane. Y si no te quieres perder todo lo que tengo por enseñarte, quédate donde estás y, como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicos y chicas, lo primero que quiero decir es que este vídeo es en patrocinio con Shane. Ellos me han mandado la ropa, yo la he elegido, pero ellos me la han mandado. Yo trabajo con ellos desde hace ya más de 2 años y yo cada vez con la ropa alucino más, sé más, acierto más eligiendo. Tengo ya mi, pues eso, mi gusto más definido. Y la calidad, buenísima, relación calidad-precio, yo siempre le doy a esta marca un 10. Os dejaré mi código de descuento, que siempre es Elena García 15, todo junto y en minúscula, para esta campaña de las rebajas de primavera. Porque sí, tengo que deciros que están de rebaja en Shein, se llama rebajas de primavera desde el 3 al 15, bueno, lo pondré por pantalla porque no me acuerdo muy bien, pero durante esos días los gastos de envío van a ser gratuitos y van a tener ofertas desde cero, o sea, artículos para comprar de la rebaja desde 0,01 céntimo, así que echarle un vistazo a la web porque merece muchísimo la pena. Y bueno, no me enrollo más, vamos a comenzar con el vídeo y voy a empezar enseñándolo pues lo que es los complementos y ya me meto de lleno con la ropa. Bueno, lo primero que os quiero enseñar son estas sandalias. Todo el calzado viene en su caja, viene súper bien envuelto, súper bien protegido para que no llegue deformado. Y yo tenía una gana de tener estas sandalias increíbles. El año pasado me quedé sin ellas porque se agotaron y se agotaron. Creo que son un clon de Zara. Y bueno, estoy súper encantada porque he acertado con el número. Yo me he pedido el 39. Yo suelo tener un 38,5, 38, 38,5, depende del calzado. Aquí un 39. Midiéndote el largo del pie, da igual que te pida un 40, un 39. Lo que ponga en centímetros, tú te mides el pie. Y lo que ponga en centímetros es lo que es. Son unas sandalias planitas con la suela de goma, son bastante planas, tiene poquito, poquito tacón, pero son muy cómodas. Y luego trae, son doraditas, tiene como todas estas trenzas que aunque parezca cuerda, no es cuerda, es como material. Y esto te lo enrolla en la pierna, haciendo como estilo, pues como sandalia romana, ¿no? Podríamos decir. Y queda súper bonito. El año pasado yo digo que me quedé con todas las ganas de cogerla y este año no se me escapaban, así que me la he pedido ya. Quedan súper, súper bonitas. Lo estaréis viendo todo por pantalla, los precios y todo por pantalla, pero geniales. Son muy cómodas y súper, súper bonitas. Les tenía yo echado el ojo desde hace ya tiempo. Os voy a enseñar a continuación la única cosa que he pedido de decoración para la casa, porque me dijeron, pídete algo de decoración, porque también dentro de las rebajas de primavera pues han incluido un montón de artículos de decoración para la casa. Ya sabéis que la mayoría de mis fundas de cojines son de Shane, que muchas de las cortinas de mi casa son de Shane, y en esta ocasión he pedido estas de aquí. He pedido dos hojas, son estas, que me parecen preciosas. Son blancas con florecitas bordadas en rosa y verde. Yo me he cogido la medida 1,50 x 2,50. La composición es 100% poliéster. Y os la enseñaré en un clip, pues tirada, cómo queda el estampado, pero las quiero para la habitación de las niñas. Ya unas cortinas más ligeritas, más blancas, que se vea más claridad, con florecitas, que se vea ya aires de primavera, tanto en la ropa como en mi casa. Me encanta ya este aire, este solecito y este buen tiempo. Y nada, seguimos. Lo siguiente, voy a terminar con los complementos y ya nos metemos en la ropa. Lo siguiente que os enseño es este bolso de rayas que me gusta muchísimo. Tiene un precio, creo que es de 19 euros sin el descuento. Mi código de descuento sirve para que os hagan el 15% de descuento en toda la web, no solo en lo que yo enseño, sino en toda la web. Deciros que tiene este asa regulable en negro, pero vamos, yo lo visualizo con un, pues con unos pantalones blancos, una parte de arriba negra, tus sandalias y el bolso en plan llevarlo así, bolso de mano. Me gusta muchísimo.
Yo antes de tener niña, los bolsos que más utilizaba eran bolsos de mano. Siempre iba con mi bolso de mano, más de arreglar, menos de arreglar, pero siempre con bolso de mano. Se cierra con estos imanes, estos son dos imanes que tú al acercar se cierran. Esto es de adorno, ¿vale? Las bolitas son de adorno. Y bueno, y por dentro es pues así, tiene una cavidad grande, viene todo con sus plásticos, con sus bolsas para que no se deforme. Y deciros que también estaba en color azul marino y blanco, pero a mí me gustó el negro y blanco. Me parece que puede quedar súper bonito y no tenía nada parecido en el armario. Así que muy contenta. Lo primero que os enseño, es la única cosa que no hay para mí. El resto es todo monerías, tanto de más salir como de más evento, como de más playa, como de más todo para mí. Pero lo único que no he pedido para mí son estos vaqueros, que os lo enseño un poquito mejor. Son el modelito, a ver, Skinny Fit, se llaman así, Skinny Fit. Y yo cojo la talla 34 y son unos vaqueros para mi marido. Ya le pedí en uno de los pedidos que hice anteriores, no en este canal sino por el de la familia, le pedí unos vaqueros, o sea, estos mismos pero en otro color. Lo hemos lavado, se lo ha puesto y se lo ha puesto, no se descoloren, no se ensanchan, no encogen, quedan perfectos. O sea, si estáis buscando el vaquero perfecto para vuestra pareja o si alguno del hombre me está viendo, este es el vaquero perfecto. Después de buscar varios modelos y varios en Shein, este es el que más nos gusta. Os voy a dejar el link directo para que pinchéis y vayáis a la prenda. Y junto con el código de descuento. Son estos vaqueros de aquí que estaréis viendo cómo le quedan. Hace un poco de desteñido por la parte central. Y luego son pegaditos, ajustaditos de la zona del tobillo. Por adelante son así. Y por atrás son simples. Pero orman el culo súper bonito. El trasero súper bonito. No ensanchan. Quedan ajustados. Lleva un poco de licra que son súper cómodos. Le han encantado, de verdad que le han encantado y le sientan genial, así que se lo cogí en un color y ahora en esta ocasión se lo he cogido en otro. Y ahora ya nos metemos con cositas para mí y para todas vosotras, porque si os gusta, pues ya sabéis. Vestido muy económico, aparecerán todos los precios por pantalla. Económico sin aplicarle mi descuento, que aplicándole el descuento, pues ya sabéis que es 15% menos. Yo me he cogido en esta ocasión una talla M. Y es este vestidito de aquí. Había varios estampados. Creo que había como 6 o 7 estampados diferentes. O sea, lo que es el vestido es estampado, pero me refiero a los colores. La combinación de los colores del estampado había varios. Me parece súper mono, tanto para un evento, tú te lo puedes poner para cualquier bautizo, cualquier comunión, cualquier evento que tengas así esta primavera, como para salir una noche que quedes con tus amigos, que quedes con otras parejas a tomarte algo. También si vas con niños, pues muy cómodo, es fresquito, la tela es como de raso, pero no llega a brillar tanto, no, es muy suave. Y luego lo que me gusta es que se ajusta aquí con el cordoncito en la cintura y toda la parte de la cadera es drapeada, que hace un efecto en la cadera súper bonito. Y el vestido es midi, tiene una abertura por adelante, pero es midi. Súper mono, que te lo pones con unas sandalias de tacón, más arregladita, pues le da. Y un bolso de mano a juego, vamos a poner en tono dorado, por ejemplo. Pues va más estilo pues para evento, bautizo, comunión, tal. Que te lo pones con unas sandalias planas y le metes complementos más, pues más de diario, pues igual. Que te lo pones con unas Converse blancas, también vas bien. Es muy versátil el vestido, muy suavito y muy fresquito, así que este creo que va directamente para el armario. De hecho tenía muchísimas ganas de, había varios modelos pero me decidí por este, de tener un peto vaquero en rosa, que así quitado no dice nada. El vaquero gruesito, o sea que esto cuando se meta la calor de verdad, no te lo puedes poner porque te cuece. Es gordito y es de manga corta, es justo para la primavera. En la primavera llevamos las prendas que ni en invierno ni en verano, por los extremos de calor o de frío. En primavera, pues todo vale, ¿no? Digámoslo así. Me ha encantado porque el rosa es precioso. Que este rosa pastel se está llevando esta primavera un montón, es tendencia. Es de la gama de Shein Por, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Y es la talla M. Cremallerita en dorado y botones en dorado. Yo ya sabéis que para primavera, bueno, todo el año, pero primavera yo soy más de dorados, de dorado. Lleva bolsillitos aquí, lleva el corte a la cintura y la parte de la pierna. Lleva bolsillos como cargo en la pierna y por abajo
es anchito. O sea, no se estrecha a pitillo, es anchito. Y no llega hasta los pies, o sí. Bueno, me lo tengo que probar porque no me lo he probado aún. Pero bueno, que si le quieres dar un par de vueltas hacia arriba porque se te vea la sandalia, lo mismo, si te lo pones con una sandalia dorada en tono new, va muy bien y va más de arreglar. Que te lo pones con sandalias planas, también sirve. Que te lo pones con Converse blanca, más de sport. Así que esto para echar un día en el parque para ver los animales con los niños. O que te va, sirve para todo, para arreglar más o para arreglar menos, dependiendo de los complementos. Siguiente prenda que os enseño es esta camiseta. Dentro de Shane hay varios apartados y yo me la he cogido del apartado de Daisy, que es como un apartado pues más como estilo para gente joven, no sé. Me gustó muchísimo, la tenéis en más de 9 o 10 colores. Yo me la he cogido blanca, es un tejido gruesito que no transparenta. Y luego trae el detalle del bolsillo que me parece precioso y es un bolsillo de verdad. Aunque yo no creo que lo utilice para nada. Miráis el botón, qué preciosidad. Y me parece buenísimo. Tanto para unos vaqueros como para un pantalón en negro o azul marino oscuro, puede quedar súper súper bonito. Es una básica pero con detalles especiales, como es el bolsillo. Creo que tenía un precio de 9 euros, con el descuento 7 y pico. La calidad es brutal. Yo me la voy a coger en varios colores. No voy a esperar ni a volver a colaborar con ellos, sino que me la voy a pedir yo por mi cuenta, utilizando mi propio código de descuento, porque me encanta muchísimo. Tened en cuenta que yo, bueno, he pedido la talla M. Si os gustan las cosas más anchitas o más largas, porque es un poco crop, pedir una talla más, ¿vale? Yo no sé si en algún color me pediré una tallita más. Pero vamos, esta es súper bonito y muy recomendable. A ver, cuando se meta la calor, 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 de mucha calor, esta tela gruesita da calor. Pero ahora para la primavera es perfecto, o para una noche de verano, perfecto. Bueno, ¿os enseño la joya de la corona? Venga, si no voy a ser mala. Conforme lo tenía en el perchero, lo voy a enseñar. Atenta, ¿eh? Si tenéis un evento, tenéis una comunión, tenéis un bautizo, os tengo la solución por 18 euros y vais a ir divina, divinas. Este mono palazzo tiene la manga pues como estilo murciélago. La combinación de colores es tono como crema, champán y negro, pero los tonos bicolor es otra tendencia de esta temporada, ya sea blanco y negro o crema y negro. Los tonos así es máxima tendencia esta temporada. Tiene gomilla debajo del pecho, el pecho cruzado. Tiene el detalle de que tiene aquí el cierrecito para que no se te abra mucho el escote. Yo me he pedido la talla M y es de la colección. Ya os digo que dentro de Shane hay varias, digamos, varias secciones o varias tiendas. Y es de la sección de Emery Rose. Es como una colección romántica, más de arreglar, más elegante. Pero dentro que tiene un precio muy económico, ya os digo, 18 euros, que con mi código se os quedan 16 y pico. No se lo digáis a nadie, pero vais divinas para una comunión, bautizo o lo que sea. Cordoncito en la cintura, lleva bolsillo, o sea, es que este es mi mono perfecto. Lleva bolsillo y luego el pantalón es anchito y te deja ver el tacón o la sandalia o lo que lleves. Acierto seguro, esto para cualquier evento, acierto seguro. Echarlo en la cesta, pero ya. Os voy a dejar los links, ya os digo, en la cajita de información. Por 18 euros, o sea, con el código de descuento 16 y pico. Vais monísima. La tela es como raso, pero no brilla tanto y es gruesita. Es muy gustosa y tiene mucha caída, muy suelto, no se arruga. O sea, es el mono perfecto. Para cualquier evento, te salva de cualquier cosa, el mono perfecto. Me lo estaréis viendo todo por pantalla puesto. Pero le doy un 10, no un 20 a ese mono, porque es que lo tiene todo, bueno, bonito y barato. Ahora, siguiente prenda que os enseño, vestido ibicenco. Os enseñé hace ya un par de vídeos, no me acuerdo, uno de los últimos haul. Un conjunto de dos piezas, que finalmente no me quedé porque me apretaba mucho del pecho, la parte de arriba, pero si me cogía una talla más ya me iba a quedar grande de falda para que me quedase bien del pecho. Total, que lo vendí por Vinted, nada, por creo que por 10, 12 euros, lo vendí el conjunto. Chollazo. Elena García 13 en mi Vinted. Pues en esta ocasión, que este sí quiero quedármelo, es en vestido. En vez de dos piezas, el otro era falda larga, pero bueno, que no se te veía la barriga, se te veía un dedito, pero me apretaba mucho de pecho. Y con este vestido sé que no voy a tener ese inconveniente, mirad qué bonito es.
El otro me gustaba mucho porque la tela no se arrugaba y este sí he tenido que plancharlo, ¿vale? Los volantitos de las mangas, mirad qué precioso. El pecho, mirad qué bonito. Y este sé que me va a quedar bien porque se regula de la espalda y lo puedes abrir. Si eres más ancha, tienes más pecho, lo puedes abrir de ahí y ajustártelo. Entonces sé que me va a quedar bien. Luego hace como más estrechito en la zona de la cintura. Y la falda, bueno, tiene forro hasta mitad, como más o menos a mitad de la falda tiene forro. Y es largo, 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 largo hasta los pies. Mirad la blonda y la puntilla que tiene en la terminación. Si no se me cae. Mirad qué puntilla más bonita. Ahí lo podéis apreciar. Es precioso con unas sandalias planas. Para una noche de... Uy, se me ha ido la luz. Con unas sandalias planas, para una noche de playa, de paseo marítimo, de tomarte un heladito, con un bolso de rafia y tus sandalias planas, esto es precioso. Un básico de verano. Un básico basiquísimo de verano. Bueno, esto ya es un veterano en mi armario porque siempre pues lo repongo o compro de diferentes modelos, pero siempre no me puede faltar en primavera, verano, un mono en tono crema, corto. Este, para decir alguna pega, no tiene bolsillo, que a mí me gustan mucho los bolsillos en el pantalón. Este de aquí sí es verdadero, ¿vale? Pero el del pantalón no. Luego lleva la gomilla en la cintura y lleva estos botoncitos así de adorno. Y bueno, es abotonado. De manga corta, lo mismo en tono crema. No sé si había más colores, creo que no. Pero la tela es fresquita. No sé si se arrugará más o menos, eso no lo puedo decir, pero es tela como si dijésemos queriendo hacer como tela vaquera, pero es tela fresquita, no sé, no me explico, no sé qué tela es, pero que es fresquita. Talla también, talla M38, casi todo pido la M. Un básico en mi armario, ya os digo, con unas Converse blancas, con unas sandalias, con básico. Para seguir con los monos o con los enterizos, os enseño esta preciosidad divinura de aquí que va a entrar en mi armario y se va a quedar ya para todo el resto del verano. Es este otro monito de aquí, que es precioso. Es en blanco, es parecido al vestido. Esta os digo que es la otra tela que no se arruga tanto. No sé, la otra es más como tela de lino y esta es más como tela de camisa. Aunque a simple vista pues parece lo mismo, ¿no? Parece la misma tela. Lleva todo el escote en V con volantito, precioso. Y luego lleva el cinturoncito con su goma y las terminaciones en dorado. Me parece monísimo. Por atrás con gomilla y pantalón corto. La parte de la pierna también lleva el volantito que lleva en el escote. Un básico de verano, o sea, un básico de verano. Esta, con mis complementos dorados, que yo siempre voy con cositas doradas, y las sandalias doradas, o sea, es que ya está, ya lo visualizo, ya lo tengo en la mente. Yo, el blanco y el dorado son sagrados para mí en verano, me gustan muchísimo. Otra tendencia que no podemos dejar pasar esta temporada y que se está llevando muchísimo, y abrid vuestro armario porque seguramente tengáis muchísimas prendas en vuestro armario, y es el total denim. Outfits compuestos totalmente por piezas vaqueras. También puedes combinarlo con, por ejemplo, un vaquero de parte de abajo con otro tejido arriba, o al revés, un tejido normal arriba pero con una falda vaquera abajo. Pero el total denim también se lleva muchísimo, tanto en monos de enterizos como dos piezas, como que combine, se lleva muchísimo, otra tendencia. Y yo me he cogido chaquetas vaqueras, tengo, por eso no me la he querido coger, pero me he cogido esta camisa, que le tenía echado el ojo en varias ocasiones y siempre estaba agotada. Esta vez sí la he podido pillar. Deciros que trae esta manga así abullonada, que es también tendencia este año en este tipo de camisas, me encanta. El azul me parece el azul más acertado, precioso. Y lleva la manguita así como si fuese todo, es una camisa, pero deciros que es tela gruesita. No es tan gruesa como una chaqueta, pero no es tan fina como una camisa. No sé si me explico. Está ahí como intermedio, pero lo mismo. Que te lo pones con una de tirantes blanca básica debajo y un pantalón blanco, o sea, tu outfit entero blanco, y te pones la camisa abiertita por encima y te lo pones como en plan sobre camisa, porque es que abriga, o sea, ya os digo que está ahí entre chaqueta vaquera y camisa. Y si te lo cierras y te lo remetes por dentro con un vaquero, vas en última tendencia. Abierta con unos vaqueros y unas Converse blancas y una camiseta blanca, también va genial. Es decir, que se puede utilizar tanto de camisa como de chaquetita o de sobre camisa por encima.
precioso, incluso por encima con un vestidito ajustado de punto, también creo que puede quedar genial. O le hace inclusive, yo ya inventándome outfit, le hace un nudito así con un vestido ajustado, también tiene que quedar precioso. Y bueno, ya estamos ahí acabando, me quedan dos piezas. Otra tendencia, super tendencia, este vídeo es de tendencias de primavera, vamos, pero total. De esta temporada, de esta primavera-verano, y bueno, ya se está llevando este invierno, ya al final de invierno las coletas, pero no me digáis que no es un básico y os quiero hacer un vídeo exclusivo de cómo combinar esta falda vaquera midi. Creo que es la falda vaquera midi perfecta, o sea, y he estado en Zara, he estado en Stradivarius, he estado en Pull&Bear y tienen este estilo de falda vaquera en todas las tiendas. Pues con este precio, con esta calidad y cómo queda puesta, esta es vuestra falda vaquera, no busquéis más. Yo que me he recorrido todo el centro comercial en busca de la falda vaquera perfecta, es esta, ya os lo digo. Y no le tenía mucha fe puesta, digo, la voy a pedir por probar. El color perfecto, el trasero lo hace súper bonito. La parte de los bolsillos por delante es súper bonita. Y la raja la tiene justo donde la tiene que tener, el largo justo que tiene que tener. Os quiero hacer un vídeo de combinaciones, cómo combinar esta falda con diferentes outfits, de más regla, de más diario, para salir, para el día a día, para todo. Os quiero hacer un vídeo exclusivo con esta falda, así que si os interesa ponedmelo en comentarios si queréis que lo haga, porque tengo mil ideas para combinar con esta falda, estaba deseando que me llegase. Y le doy un 10, no, un 20 también. Y para terminar ya este haul, que gracias por haber si aguantado hasta aquí, pon un emoji de un corazoncito, que yo lo sepa, si te has chupado ya que llevo grabando 20 minutos. Porque seguramente sea una de mis preciosuras y de mis bellezas de corazón. Siempre me pido mallitas, y ahora no podía ser de diferente forma, ahora que estoy otra vez cuidándome más, bueno, toda en general, cuando llega este buen tiempo, pues que si la operación bikini, que si me quiero cuidar más, que si quiero hacer un poco más de deporte, que si voy a salir un poquito más andada, más que nada, porque por la tarde con las niñas hace más solicito, hace mejor tiempo, pues te sales más a la calle. Pues me he pedido estas mallas, yo siempre las mallas de Shein me salen buenísimas, pero es que estas son puro amor. O sea, por arriba son rositas y por abajo son turquesa. Hacen como un pequeño degradado y había en diferentes degradados. Lila con otro color, con amarillito, celeste con tal. Pero a mí este me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con una camiseta anchita blanca por encima, genial. La parte del trasero, sí, esta es la parte del trasero. Trae como este refuerzo. No lleva el fruncido este típico que hace demasiado, demasiado, que a mí tan demasiado no me gusta. De todas formas decís que yo este tipo de leggings me lo pongo con camisetas anchas y sueltas, porque no me gusta como marcar tanto. Pero vamos, me parecen puro amor para la primavera, para por las tardes, que me salgo a andar con mis niñas, con el carro y con ellas, con mi botella de agua, para dar un paseíto y ya pues movernos un poco más. La cintura reforzada, el culete hace, ya os digo eso, me he cogido la talla M. Y justo solamente en este trocito tiene un poco de agujerito así como transpirable. Son muy cómodas y son preciosas, ya os digo, preciosas. Y bueno, chicas, hasta aquí el haul de hoy, que espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse. Y si activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente, que os quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Un besazo enorme y... ¡chao!